festejo por los 100 capítulos de La Ley del Amor. Está todo el elenco aquí reunido frente a la torta, festejando el éxito de la novela de las 3 de la tarde de Telefe. Bueno, Quique Estebanés, señor padre de la criatura, orgulloso de este producto, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy feliz porque es un año muy difícil. La novela está en un muy buen nivel. Estoy muy contento con el producto. Creo que es un elenco muy homogéneo, muy concreto. Las historias están funcionando bárbaro. Día a día me sorprendo más. Yo siempre creí, sigo creyendo los ratings y estoy muy feliz del rating que estamos teniendo también. ¿Qué te puedo decir? Que es divino. Sí, grosso, felicitaciones. 100 capítulos de La Ley del Amor. Arrancaron, como me decía Quique, un poco tibios, pero ahora están muy bien. Sí, arrancó tranquila la novela. Arrancamos en verano, que era una época difícil. Y ahora se empezó a acomodar, la historia se empezó a sentar y bueno, gracias a Dios estamos dentro de los 4 o 5 programas más vistos de la televisión. Seba, quiero felicitarte. El otro día estuve con Ivana, sé que va a ser papá de una nena. Sí. Los vi también con Susana, el otro día en el living de Susana. Estás feliz, ¿no? Estoy feliz. Estoy diciéndole a todo el mundo que va a ser papá, viste, el pibe estaba desesperado. Pero aparte papá de una nena, ¿no? Una nena, sí. Cae la baba. Veo muy seguido las ecografías, fui a todas las ecografías, estoy así, se me cae la baba. Solita, felicitaciones por los 100 de La Ley del Amor. Gracias, mi amor, muchas gracias. Estoy muy contenta, primero porque tengo unos compañeros maravillosos, tanto técnicos como actores, y un texto, y una producción, y un canal. Así que bueno, viviendo con mucha humildad y con mucha alegría este éxito que es La Ley del Amor. Bueno, ¿qué es lo que más estás disfrutando de este éxito de La Ley del Amor? Porque me imagino que a lo largo de tu trayectoria, a cada novela que hiciste le habrás encontrado algo diferente. A La Ley del Amor, ¿qué es lo que te gusta? La verdad, el equipo que se armó. Se armó un equipo muy hermoso. Y cuando uno llega al trabajo y se siente cuidada, protegida, la verdad que me siento muy bien, creo que es eso, el equipo que se armó. ¿Estás contenta, no, con el producto? ¿Primer protagónico tuyo? Sí, está bueno trabajar acá en el canal, trabajar con Estebanés, Quique, con Seba, con Solita, con Raúl, con lo que es la gente que mira el programa no lo ve, pero hay cantidad de gente atrás de cámara. Y es como una familia. Mando un beso a los chicos. Yo, mira, a Leo y a Vero los veo siempre, de verdad, ¿eh? O sea, es más, cuando tengo mucha suerte y entro tarde, bueno, despertó en la tele y aparecen ustedes y está buenísimo. Y te alegramos la mañana. Y ese día llegás a grabar con mucha pila. Sí, no, los miro, chicos.